Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal, en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo y yo soy Sergio y en este episodio eh, os vamos a comentar la primera parte del libro Las diez reglas de oro del liderazgo de M. Soupius, no es que no sé cómo pronunciarlo y Panos Morduacoutas. Pues os traemos un nuevo libro para comentarlo y haceros un resumen de lo que podéis encontrar en él. Y en este caso es un libro pequeño, de apenas 140 páginas, que os lo podéis leer fácilmente en una sentada. El libro es, es algo fuerte, es algo denso, pero bueno, por longitud, pues no es, como veis, no es nada extenso. Sobre los autores, pues no hay demasiada información. Michael A. Soupios es profesor de filosofía política en la Universidad de Long Island. Y Panos Mordokoutas, que tiene, ya veis que un apellido muy común, es profesor de economía en la misma universidad y colabora en publicaciones en el New York Times, en el Japan Times y en Newsday. Y juntos han escrito este libro, que os vamos a comentar. Pero Panos, además, ha publicado también otros libros. Por ejemplo, Business Strategy in a Semi-Global Economy y The Seven Principles of Womb and Bas Marketing. Y bueno, ya veis que hoy tenemos un episodio con unos nombres un poco... Bueno, te he dejado leer los libros en inglés que se te da mejor que a mí. Ah, sí, sí, muy bien. No, se me da bien. perfecto, ya lo ves. Bueno, se ve que estos señores nos han prodigado mucho. Además, es que he leído que... Que Michael Sopius eh, tiene ya 73 años, con lo cual yo no sé si este hombre seguirá dando clases en la universidad, como dice la sinopsis del libro, o no. Pero bueno, si te parece, Sergio, pues vamos eh, enumerando las 10 reglas de oro. Hoy solo, hoy solo veremos cinco uh -huh. eh, que están recogidas en este libro, y bueno, pues simultáneamente iremos comentando cada una de ellas. Eh, y bueno, pues antes de empezar, eh, queremos comentaros un poco la estructura del libro. Eh, el libro pues, está estructurado en 10 capítulos ¿no? un capítulo por cada regla eh, Normalmente cada capítulo tiene una media de unos cuatro apartados como resaltados ¿no? que son una especie de resumen eh, en un primer lugar pues hacen una definición ampliada de la regla de oro que vamos a tratar eh, luego en el segundo suelen enumerar impedimentos digo suelen porque no, no se cumplen todos los casos pero bueno suelen en, en, enumerar los impedimentos para alcanzar esa regla de oro. Eh, en el tercer bloque eh, indican qué hay que hacer pues, para llegar a esa, esa regla. Y en el último, pues, te hacen un resumen. Esto sí se hacen todos, que lo llaman pautas de oro del liderazgo. Y bueno, eh, yo creo que iremos un poco leyendo textualmente estos apartados que van resaltando los autores, porque creo que es donde está lo, lo mollar. Y luego pues, pues, vamos añadiendo cualquier comentario que estimemos oportuno para su comprensión. Y bueno, pues luego veremos si tenemos que comentar o debatir algo eh, al final de cada capítulo. ¿Te parece bien, Sergio? Perfecto, venga, dale. Bueno, pues empezamos con la primera regla, conocerte a ti mismo. Eh, aquí los autores, en principio, pues eh, dicen que existen dos tipos de conocimiento: la información factual, que es la que se adquiere mediante la educación formal y las prácticas en el mundo real, y luego el conocimiento de nuestro propio mundo interior, eh, que en esta categoría es donde se, se establece el verdadero estándar del liderazgo. La definición inicial está ampliada que nos dan, leo textualmente, dice conócete a ti mismo, comprende tu mundo interior, tus luces y sombras, tus puntos fuertes y débiles. La comprensión de uno mismo es una condición previa, fundamental, necesaria para el auténtico liderazgo. Eh, conócete a ti mismo es una famosa frase de tales de Mileto, que es uno de los siete sabios de Grecia eh, del siglo VI de Cristo. Y los autores aquí, pues eh, lo primero que hacen es explicar los impedimentos para conocerse a uno mismo, eh, que serían eh, las distracciones cotidianas que alientan una existencia superficial y no analítica. Esto me recuerda un poco directamente al anterior libro que comentamos, el de Minimalismo Digital, que lo comentamos sí. con Luis y con Francisco, y bueno, pues hablaba de todas estas distracciones que tenemos a diario. Sí, sí, totalmente. Eh, luego las barreras psicológicas que protegen nuestros ojos del agresivo fulgor de las verdades molestas. Bueno, pues todos tendemos a suavizar la realidad a nuestro alrededor eh, para no reconocer cosas o verdades que nos resultan desagradables. ¿no? Es un método que tiene el cuerpo humano pues, para, o el cerebro para protegerse. El hedonismo, la falta de valor para hacer frente a las realidades dolorosas e incómodas. Eh, pues aquí lo que vienen a decir es que las personas pues, buscamos el confort y el placer por encima de los problemas y del dolor, yo creo que es, que es lo lógico ¿no? eh, también comentan aquí que la Biblia dice una frase la verdad os hará el libres, pero bueno, esa verdad pues, requiere esfuerzo, disciplina y valor para, para afrontarla y por último, pues hablan de la imaginería distorsionada que nos presentan los medios de comunicación, bueno pues muchas veces estos medios de comunicación eh, nos presentan modelos de éxito que realmente no son alcanzables o que son solo superficiales, no, no todos podemos ser Tom Cruise o, no sé por poner un ejemplo, ¿no? Que es a mí una de las cosas que me llama más la atención, Con ¿no? pues 60 años el hombre como está. Entonces, bueno, pues son, son modelos que a lo mejor no podemos alcanzar y hay que, que asumirlo. Bueno, pues esta primera regla eh, continúa con lo que los aspirantes a líderes deben hacer para llegar a su objetivo. Y nos dicen aquí, pues bueno, tenemos otros cuatro puntos. Tenemos el primero que es explorar el lado oscuro de su ser interno, los fraudes y engaños que nutren. Una realidad falsificada. Y aquí volvemos a lo mismo. Es difícil explorar tuyo oscuro o admitir un error. ¿no? Seguro, Manolo, que te suena que muchas organizaciones que toman una decisión estratégica y luego no dan marcha atrás en ningún caso, ¿verdad? Al menos sí. hasta que la sí. evidencia lo desmorona todo. Totalmente. Sí. Bueno, tenemos el segundo, que es eh, poner al descubierto las deficiencias psicológicas y las verdades molestas, que enlazando con lo anterior, pues bueno. Hay líderes que piensan que tienen derecho al éxito y que en ningún momento pues, se plantean el fracaso. ¿no? Tenemos el tercero, que es arrojar luz dura e implacable sobre las falsedades autoesculpadoras. Aquí, pues bueno, alcanzar una visión sin adornos de uno mismo, que es un proceso que ya se sabe que intimida y que hay que tener pues, mucho valor, ¿no? Para desenmascarar esas mentiras tranquilizadoras que nos contamos todos a nosotros mismos. Y el cuarto. Y último de estos puntos es someterse a un programa de enérgico autocuestionamiento, un proceso de sincero autodescubrimiento diseñado para disipar fraudes autoinducidos. Y creo que aquí, pues bueno, no hace falta añadir nada más. Sí, esto a mí me sonaba, no sé si a formación tipo coaching o, o realmente que, bueno, pues que, me, que escarbes en tu interior, ¿no? Sí, sí, un trabajo interno que, bueno, como tú dices, pues en muchos casos pueden ayudarte, ¿no? Puedes recurrir a ayuda profesional para hacer esto o, o bueno, o puedes intentarlo por ti mismo y, y a ver qué pasa. Bueno, y ya por último, en este capítulo, pues nos dan las pautas de oro del liderazgo, que como ya hemos explicado anteriormente, pues es un resumen que se, que se encuentra al final de cada regla. Y en este caso serían, eh, explora tu ser interior. Comprende quién eres, debes estar preparado para someterte a un programa que desvele y disipe las deficiencias psicológicas, las inseguridades personales y el autoengaño. Desarrolla una autocomprensión precisa y sin ambigüedades que nutra, informe y actualice todo lo que haces y ten confianza tranquila, sin vanidad ni orgullo. No sé si quieres comentar algo de todo esto que hemos leído, Sergio. Todo este primer punto a mí... La verdad es que es un tema que me, que me fascina. Eh, he hablado muchas veces sobre esto, tanto aquí en el podcast cuando, cuando se ha dado la oportunidad, como, como a veces cuando escribo en mi blog y cosas de este tipo, que es el tema este de la ignorancia cómoda frente a la, a la investigación o a la intromisión más incómoda. ¿no? Y pues eso, me parece un tema apasionante. Creo que nadie quiere enfrentarse a la incomodidad en general. Pero que es un trabajo necesario y que cuando hablamos de liderazgo, pues es francamente importante conocer tus puntos fuertes y tus puntos débiles y, y saber trabajar con, con lo que tienes, ¿no? de lo que partes. Sí, hacerte un análisis DAFO que, que decíamos de uno mismo, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Eso ayuda también. Bueno, pues nada, vamos a ir con la regla número dos. Y la regla número dos tiene, lleva por nombre el poder desenmascarar a la persona. Esto es un tema muy, muy interesante también, que vemos cotidianamente. Eh, en primer lugar, pues los autores comentan que el mayor problema al que se enfrenta el mundo empresarial es el ambiente de trabajo. El Departamento de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informa que normalmente un empleado permanece solo dos años en un puesto de trabajo y que el principal motivo de su marcha es precisamente que este lugar de trabajo pues, le resulta desagradable. ¿No? Y esto, lógicamente, pues se traduce en una pérdida para las empresas, porque han invertido energía y recursos en esa contratación, y, y en, en muchas ocasiones, en la mayoría, pues también en formación del empleado o la empleada. ¿no? Y concluyen que el origen de este fallo pues se encuentra en las deficiencias en la dirección y en un abusivo mal uso del poder por parte de la gerencia o del director o, o de quien sea ¿no? que está al cargo. Y la definición ampliada que nos da el libro de esta regla de oro es el poder desenmascara a la persona al asumir la autoridad se pone al descubierto el mundo interior del líder se revela si se ha sometido a un proceso de sincero autodescubrimiento que tenga en cuenta el uso productivo del poder bueno esta frase se le atribuye a Pítaco que es compañero era compañero de, de Tales de Mileto que salió antes entre los siete sabios de Grecia y Pítaco fue gobernador de la ciudad de Mitilene durante una década, y después de ese tiempo, pues renunció a ese poder y se retiró. Y esta frase contiene dos premisas. La primera es que investir al líder de, de poder revelará en poco tiempo sus cualidades internas. Y la segunda es que el poder tiene la capacidad de corromper. Claro, estas dos cosas, si las juntas, pues bueno, ya todos sabemos lo que pasa, ¿no? Y, y lo vemos a diario. Luego nos hablan del proceso de contratación de un nuevo empleado. Indican que los líderes pues necesitan comprender las limitaciones de los mecanismos de contratación tradicionales. Entonces, aquí tenemos un par de puntos. En los sistemas convencionales de contratación pueden identificar y poner a prueba los conocimientos técnicos y gerenciales de los posibles líderes. De un currículum puedes extraer, en el mejor de los casos, la formación del candidato y su experiencia profesional anterior, pero poco más. Hay cosas que no revelan. ¿no? Y luego tenemos un segundo punto que es que, no obstante, se pueden desvelar el mundo interior, la disposición espiritual y psicológica de esa persona, de otros modos, pero no a través de ese currículum. Es decir, en particular estos sistemas de contratación tradicional no pueden revelar demasiado la tendencia que esa persona puede tener a abusar del poder. ¿no? Entonces eso, pues hasta que no lo pones al frente de un departamento, un proyecto, pues no sabes realmente cómo se va a comportar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí, no sé si esto es antiguo, ahora hay otros medios también para, para analizar a los a los candidatos, ¿no? Yo creo que ahora también los departamentos de recursos humanos investigan eh, pues también redes sociales, etcétera, pues para intentar sacar un poquito más de, de chicha, ¿no? de lo que tiene de lo que tiene este señor. Pero bueno, efectivamente, los, los medios normales o tradicionales son, son ineficaces. Eh, luego, los autores, eh, bueno ponen un, un esquema que está interconectado con, con flechas eh, que voy a tratar de explicaros porque bueno es, es complicado por, por, por audio solamente. Eh, tiene un primer tramo que dice textualmente el poder puede revelar a dos tipos de líderes y de ahí salen dos, dos flechitas. En la primera dice los, au, los auténticos líderes que han desarrollado una filosofía de vida y usan la autoridad para promover las causas de la organización. Y la segunda eh, que reza eh, los pseudo líderes que no han conseguido desarrollar una comprensión filosófica de la vida, hacen un mal uso de la autoridad. Y luego salen otras dos flechitas de la primera, del primer texto del que hemos comentado de los auténticos líderes, eh, que indica la autoridad se convierte en un instrumento de integridad y conciencia, que nutre un ambiente sano y productivo en el lugar de trabajo. Y la segunda flechita que eh, dice los auténticos líderes exhiben moderación y valor al gobernar la organización en los buenos y los malos tiempos. Y de la segunda flecha inicial, la que hemos comentado de los, de los pseudolíderes, eh, sale otra flecha que dice eh, se utiliza el poder como mecanismo de defensa para superar sentimientos de incompetencia, creando un ambiente de trabajo insalubre. Bueno, yo creo que esto eh, tiene la, la clara intención de los autores en este caso, eh, pues que existen los líderes justos que promueven que sus colaboradores hagan suyos los objetivos de la organización y que eh, saben dirigir en los buenos y en los malos momentos. Y, bueno, pues existe otro tipo de líderes, que es estos que, que llaman pseudo-líderes, que utilizarán este poder de una forma desmedida y que simplemente pues mandan y que no convencen a sus colaboradores, ¿no? Y finalmente llegamos a las pautas de oro del liderazgo de, de este capítulo, ¿no? Y son tres. Eh, la primera es la asunción de poder... Desvela los rasgos espirituales de la persona. La segunda, el poder desvela dos tipos de líderes. Y aquí tenemos los dos tipos de líderes. Son los auténticos líderes buscan el poder sabiamente, dirigen mediante el ejemplo, crean un ambiente de trabajo agradable y promueven la causa de la organización. Y los pseudo líderes que llevan a su cargo los males de su mundo interior usan el poder como activo compensatorio y crean un ambiente laboral hostil. Y por último, tenemos que las instituciones deben contar con un mecanismo adecuado para liberarse de los pseudolíderes cuanto antes mejor. ¿Qué, ¿Qué opinas de este segundo capítulo? Aquí tenemos enfrentadas las dos figuras de, de, del tanto que se comenta ahora, ¿no? Eso de líder y jefe. Sí, eh, claro, eh, aquí realmente, eh, como tú decías al principio, es, es una afirmación muy interesante porque efectivamente cuando pones a una persona al frente de, de un departamento, o de una oficina o de un proyecto, eh, pues se ve realmente eh, cómo es, ¿no? Cuando tocan el poder, eh, en qué se convierte, ¿no? Eso lo estamos teniendo todos los días a diario, eh, incluso, pues en, lo ves en empresas, en grandes empresas, o incluso en la política, ¿no? Gente que, que toma una mala decisión, que nadie está conforme y siguen adelante con ello, ¿no? Eh, es difícil recular, No sé si, si a veces, eh, pues esto es eh, ¿Se produce por orgullo o por directamente no reconocer que te has equivocado? No sé. Bueno, yo creo, yo creo que viene un poco en nuestra conducción humana, ¿no? Y hay que saber detectarlo y hay que saber, y hay que saber luchar contra ello. Es común que las personas pues les cuesta admitir el error, les cuesta admitir que se han equivocado, les cueste. Entonces, cuando te encuentras en una posición de poder, pues digamos que tienes una herramienta más para. Puedes llamarlo como quieras, ¿no? Pero evadir la responsabilidad. Y claro, cuando tienes, pues a más herramientas te dan, más herramientas tratas de utilizar cuando no eres una persona que se, que se detiene, que piensa, que reflexiona, y que muchas veces lo mejor es detenerse y ver qué puedes hacer, ¿no? Que seguir que seguir profundizando en esa herida para ver qué termina por ocurrir. A ver si milagrosamente, pues, pues todo cambia, ¿no? Y toma otra dirección. Yo creo que es que también eh, en, en, por la experiencia que yo tengo, eh, muchas veces en, en grandes empresas sobre todo se, se promueve eh, lo que es la cultura del castigo, ¿no? Entonces a lo mejor sí. por eso también la, la persona que, que mete la pata pues intenta eh, evitar que, que se reconozca que hay un error por su parte, etcétera, ¿no? Intenta eh, no sé, yo, bueno, lo vamos a ver luego más adelante, pero vamos, yo siempre he, he dicho que, que cuando hay un error, lo primero es apoyar el error y luego pues, tomar medidas para que no vuelva a suceder, pero el buscar un culpable no sirve para nada, o sea, realmente. Solo sirve, pues eso, para castigar a alguien que, no, que al final no conduce a ningún sitio. Sí, no sé si actualmente esto ocurre o va ocurriendo algo menos. Pero, pero bueno, es cierto que las personas pues, nos movemos por ese miedo porque realmente es un miedo, es un miedo fundado. Porque en el mundo corporativo, pues, buscar responsabilidades y que rueden cabezas pues, es algo que ha estado muy vigente. ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos con la regla número 3, Manolo? Pues vamos con la 3. La regla sería nutre a la comunidad en el lugar de trabajo. Aquí, bueno, pues directamente nos ponen la definición ampliada de esta regla, que sería el desarrollo de la comunidad. Y un sentimiento de grupo positivo son virtudes que los líderes deben nutrir proporcionando los necesarios apoyos, guía e incentivos. En este caso, pues nos hablan de la obra de Platón La República no exactamente dijo esta frase, pero bueno, es una, es una obra en la que sí se eh, explican cómo el bien de unos pocos no, no puede prevalecer sobre el bien común. Una doctrina social eh, que, aunque pueda parecer pues, ingenua, a día de hoy sigue teniendo validez. Los dos obstáculos existentes para crear comunidades corporativas, según los, los autores, son el individualismo, el yo antes que nosotros. Eh, bueno, pues hay colaboradores que se resisten a aceptar su integración dentro de un equipo. No, eh, a mí me, bueno, pues alguna vez he tenido compañeros que dicen yo he venido aquí solamente a trabajar, no a hacer amigos. ¿no? bueno, pues lógicamente deteriora todo todo el ambiente laboral. Y luego la falta de, de voluntad para autoevaluarse críticamente. Pues lo mismo que llevamos diciendo antes. A nosotros eh, mismos, pues eh, menos que nadie nos cuenta ver nuestros defectos. ¿no? Eh, mm. Es fácil verlos de, desde el exterior o ver los, los defectos que tiene el otro. Sí, pues y aquí nos encontramos con un nuevo, con un nuevo esquema en el libro. En este caso son tres cuadros de texto conectados a un, a un único cuadro, ¿no? Como central que aglutina a los otros tres. Y el cuadro de texto principal dice, consenso. Y luego los otros tres cuadros de texto conectados a este, pues dicen, cada uno de ellos. El primero dice, lealtad y compromiso. El segundo dice, auténtica camaradería. Y el tercero dice, nosotros antes que yo. Básicamente nos explican que para que un equipo funcione bien, pues necesitamos de la lealtad y compromiso de, de todo el equipo, ¿no? Con la organización. Un espíritu de, de genuina camaradería y supeditar los intereses personales de cada miembro del equipo a un bien mayor. Y después de esto, nos encontramos un nuevo esquema, en este caso una idea central, y cuatro, digamos, cuatro nodos, cuatro cuatro interconectados. Y en este caso la idea central es los múltiples cometidos del liderazgo en la creación de la comunidad y esos cuatro cuadros conectados a este dicen cada uno de ellos. Evaluación de personalidad, ejercicio de autoridad ejecutiva, supervisión y orientación. Entonces aquí nos hablan pues, de, los, de los cometidos del líder, ¿no? que tiene que evaluar a su equipo constantemente, que tiene que mantener a su equipo centrado y cohesionado. Y utilizar su autoridad para corregir posibles incompatibilidades entre los miembros del, del equipo, ¿no? Cuando esto sea preciso. Eh, luego eh, nos indican, eh, aparece otro cuadro de estos resaltado, eh, donde nos indica que los líderes eh, no deberían monopolizar las celebraciones de los logros corporativos. Eh, bueno, esto en mi empresa decimos colgarse medallas que no son suyas. Eh, deberían reconocer el mérito. Eh, apropiado de los de los miembros de la comunidad que han contribuido al éxito corporativo, pues lógico, el reconocimiento del trabajo bien hecho de sus colaboradores es fundamental y a todos nos gusta que nos den una palmadita en la espalda, ¿no? Más cuando nos hemos esforzado. Deben valorar la la sabiduría de unos gestos magnánimos en las celebraciones corporativas, pues nuevamente lo mismo que en el punto anterior. Bueno, y, y finalizamos ya este capítulo con las pautas de oro del liderazgo de esta, de esta regla, ¿no? Y aquí tenemos pues seis, seis, seis puntos. Reconocer la importancia que las comunidades corporativas y los equipos con un buen funcionamiento tienen para el lugar de trabajo moderno, fomentar una cultura de cooperación y colaboración, desafiando el mito del individuo excepcional y explicando los beneficios corporativos de trabajar juntos realizar evaluaciones de la personalidad de los posibles miembros del equipo, orientar y supervisar a los equipos, aplicar la autoridad ejecutiva según sea necesario y abstenerse de monopolizar el éxito y reconocer y distribuir, en cambio, los reconocimientos por toda la comunidad. Bueno, aquí, ¿qué opinas? Yo, yo leyendo todo esto no puedo evitar, como es algo que también estudié y conozco, pensar en... en, en Belvin, en los roles de Belvin y en cosas de este tipo, varios métodos y metodologías que hay, pues muchas veces para hacer todo esto, ¿no? El, el evaluar de cierto modo las bondades de cada persona para poder destacarlas, ¿no? Y, y distribuir, podríamos decir, en ese equipo para formar equipos que sean capaces, ¿no? Para la misión que tienen. Eh, ¿Tú cómo lo ves todo este Sim. capítulo? Bueno, esto es que yo sí lo he vivido muy, muy de cerca, ¿no? Eh, sobre todo porque, bueno, pues por mi trabajo eh, siempre se tiende a una, a una dirección muy jerárquica, ¿no? Eh, y ahora pues eh, yo creo que, que las empresas tienden más a, a una dirección más de red, ¿no? Quiero decir, todos los miembros del equipo están interconectados y todos aportan, ¿no? Eh, eso de tener al final un líder que, o un director o una directora que, que, que lo que hace es imponer su voluntad contra viento y marea, eso yo creo que ya es totalmente obsoleto ¿no? y por lo menos, o, o sería lo deseable, se tiene que tender a, a eso, a, a potenciar al equipo, eh, a evitar también los conflictos entre, entre personas del, del mismo equipo, ¿no? que eso, bueno, todos somos humanos en momentos pues, que no, no coincides a lo mejor eh, con, con la visión de otra persona. Eh, eso es lo que yo llamo apagar fuego muchas veces, ¿no? Que, que se te monta un león en la oficina y tienes que, que intervenir, ¿no? Y, y, bueno, pues efectivamente eh, el tomar las, cuando, cuando tienes que tirar de galones, ¿no? Cuando tienes que dirigir realmente y decir, oye, soy el director o soy el jefe y, y o soy el líder y, y esto se tiene que hacer así, eh, tiene que ser solo en contadas ocasiones y, y, y muy de cuando en cuando. O sea, que esté muy justificado, que sea lo que te digo, pues porque hay un conflicto dentro de, del equipo o hay que tomar una decisión y, y alguien tiene que, que asumir esa responsabilidad, ¿no? Eh, yo, yo es que todo esto me suena muchísimo no el tema de lo mismo lo de colgarse las medallas el eh, el, el decir bueno pues eh, da la impresión de que muchas veces eh, pues los líderes lo que están es más preocupados de guardar su asiento que de que de hacer progresar al equipo e incluso a, a, la, a, la, a la entidad no a, a la organización hmm. sí sí es que, que es un, un signo más de, del individualismo no al final. Sí, yo creo que se está atendiendo en cierto modo a, a organizaciones que tienen núcleos, si no ya la, la organización también, pero, pero esa distribución, esa, ese aplanamiento, ¿no? de esa estructura tan piramidal, tan marcadamente piramidal, que había. Y creo que eso es muy, muy beneficioso. Como todas las cosas llevan tiempo, lógicamente, porque esto no cambia de un día para otro. Pero creo que es muy beneficioso. Bueno, pues si te parece, vamos con la regla número cuatro. Venga, vamos con la cuarta. Y en este caso es, no malgastes tu energía en cosas que no puedes cambiar. Esto nos suena bastante, ¿no? Todos estos temas de la efectividad y de GTD y todas estas cosas. En primer lugar, nos hablan de, de la importancia del cambio hoy en día, relacionándose con la globalización y con el avance de la tecnología. De la importancia de ser flexibles para adaptarnos a, a dichos cambios y aprovechar las ventajas que nos ofrecen. Citan el caso de Kodak o de Xerox, que no supieron adaptarse a dichos cambios, y la definición que nos dan de esta regla es no malgastes recursos y energías en cosas que no puedes controlar ni en cosas que no puedes cambiar. Luego nos hablan de Aristófanes y su comedia Paz, en la que uno de los protagonistas dice la frase Nadie puede hacer que un cangrejo camine derecho. Obviamente quieren decir con esto que, que hay circunstancias pues que no podemos controlar o cambiar. ¿no? Y después nos hacen la siguiente lista de cosas que debe tener en cuenta un líder competente. Y es la siguiente. Los líderes deben tener la sabiduría para distinguir entre cosas que están bajo su control y cosas que no lo están. Obvio, que como se ha visto, pues que hay cosas que no... Para saber con cuáles puedes hacer algo o cuáles no, pues lo primero es distinguirlas. ¿no? Eh, otra. Lo que los líderes pueden controlar son los objetivos y prioridades corporativas, la selección de personas para puestos clave, la elección de sus socios y asociados corporativos y la ubicación de diferentes unidades y divisiones corporativas. Bueno, aquí suponemos que están hablando de líderes a un máximo nivel, ¿no? Y con poder de contratación y, y todas estas cosas. Lo digo porque supongo que Manolo, por ejemplo, pues de su, desde su puesto de dirección no tendría la posibilidad de elegir. De elegir a su equipo, ¿no? ¿Esto es así? Eh, pues sí, la verdad es que no. Normalmente tú tienes una oficina y tienes el equipo que hay. En algún caso muy, muy concreto, eh, si sí puedes eh, pedir que te cambien a alguna persona, pero no puedes. Tiene que ser por un, por un tema muy 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 concreto, ¿no? porque haya sí, un conflicto pero... claro, un conflicto muy importante dentro del equipo y que al final no hay, no hay forma de resolverlo. Eso además también digamos que, que rema en contra tuya, ¿no? Porque no, no estás demostrando que sabes dirigir al equipo, que sabes liderarlo, ¿no? No, Claro. <laughs> sí. Bueno, seguimos con, seguimos con la, con la lista. Eh, otra. Algunas cosas que no están bajo el control del líder son las políticas del gobierno y las actividades de la competencia. Bueno, esto está claro. Y por último, los auténticos líderes deben asignar sus recursos y energías a las cosas que controlan y apartarse de aquellas que están fuera de su control. Algo que es obvio también. Bueno, llegado a este punto, el, el libro nos pone algún hipotético caso a modo de ejemplo sobre formas de identificar cuando un proyecto debe ser abandonado habla también de la versión al riesgo en empresas que cotizan en Wall Street, etcétera, no, no pone nada real, solamente son hipotéticos casos y concluyen eh, que los auténticos líderes, eh, bueno, pues tienen que aprender a descartar proyectos condenados al fracaso que puedan perjudicar a la organización. Yo aquí insisto, eso sí es que está en tu mano y no y la organización no te dice que hay que seguir adelante. Eh, comparten la responsabilidad en cualquier fracaso que se produzca. Lo que decíamos antes, esto debería ser lo normal, no, yo ya lo he comentado antes, siempre creo que hay que apoyar cuando se produce un error eh, y en buscar de, en lugar de buscar al culpable, pues buscar una solución y tomar medidas para que no vuelva a suceder. Estudiar los fracasos y aprender de ellos, pues lógico, ¿no? Esto yo creo que también lo decía Confucio, ¿no? Que cuando pierdes no pierdas la, la lección. Eh, redirigen recursos y energías hacia proyectos más prometedores, lo mismo, siempre y cuando tengas esa opción de, de hacerlo. Mm. Sí y, y finalizan con como siempre como hasta ahora, pues con las con las pautas de oro del liderazgo no para este capítulo, entonces aquí lo que nos dicen es que los líderes deben tener la sensatez de definir las cosas que están bajo su control y las que están bajo el control de otros y distinguir entre ambas, concentrar los recursos y energías en cosas que están bajo su control y apartarse de las que no lo están. Estar preparados para retirarse de los proyectos condenados al fracaso, proyectos que tropiezan con parámetros que la organización no controla, y estar preparados para compartir la responsabilidad de los proyectos que fracasan, dejando de lado su ego personal. Bueno, ¿qué opinas de todo esto, Manolo? ¿Tú cómo um, lo ves? A ver, son cosas de, de sentido común. Lo que pasa que, como digo, creo que, que estamos, o como lo has dicho tú, eh, estamos hablando de líderes a un máximo nivel, ¿no? Muchas veces, eh, al estar dentro de una organización, sobre todo cuando es una organización grande, no tienes esa capacidad de decir, bueno, pues este proyecto lo abandono porque creo que, que me viene mejor para la política de la organización este otro, ¿no? Yo creo que ahí sí, sí choca, ¿no? Eh, efectivamente, yo creo también que muchas veces es difícil eh, ver si, si tú tienes control sobre una cosa o no. ¿Vale? Hay veces que te puedes obcecar e intentar eh, bueno, pues cambiar algo que realmente no lo vas a poder cambiar nunca, ¿no? Lo que decían al principio del cangrejo. Eh, bueno, pues. Eh, eh, hay que tener pues esa visión, ¿no? Esa visión a lo mejor más elevada de poder decir esto, esto lo puedo cambiar y esto no, y, y elegir el proyecto bueno, pues correcto en cada caso. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, es importante enfatizar esto que acabas de comentar de que aquí pues están refiriéndose a líderes que aunan esas figuras de, de lo que puede ser el liderazgo por un lado y lo que puede ser el poder por otro, ¿no? Porque decía. Simon Sinek, que hay puestos de, de alto poder en organizaciones que él no considera líderes en absoluto, y sin embargo, luego pues hay personal raso en los más bajos niveles ¿no? que sus propios compañeros consideran líderes y saben, y saben guiar, pero lo que no tienen es el poder. ¿no? Aquí en este libro, pues, estamos, lo que estamos viendo es precisamente, estamos hablando sobre el liderazgo, pero siempre refiriéndonos a esas figuras que tienen poder. Entonces, bueno, eso sí que es importante reseñarlo para que quede, porque aquí esta gente pues se refiere siempre a, a cambios que puedes hacer, pero que necesitas siempre tener de tu parte el poder necesario para poder hacerlos, ¿no? Sí. Otro día quizás tendríamos que hablar de liderazgo lateral, ¿no? Sí. De cómo liderar sí. cuando no eres el jefe. Sí. Que es otro tema. Bueno, venga, vamos a por la cima. Pasamos a la siguiente regla. Muy bien. La quinta regla dice eh, «abraza siempre la verdad. Bueno, aquí entramos en un terreno que es peleagudo, eh, ya que bueno, pues en muchas organizaciones se tiende a respaldar las decisiones de los altos estamentos, aunque dichas decisiones eh, vayan en una dirección equivocada. ¿no? Es un poco lo que estábamos comentando. Eh, la definición ampliada de la regla sería el eh, líder eficaz debe abrazar siempre la verdad alentar siempre las críticas sinceras en toda la organización dudar de las valoraciones halagadoras y no dejar nunca que la autoridad le distancie de la verdad eh, dicho esto nos hablan de Antístenes eh, como veis aquí me están siempre citando a un filósofo griego por lo que hemos visto este señor debió de, de habitar en, pues, entre el 450 y 360 antes de Cristo y fue miembro del círculo socrático eh, o sea, entiendo de seguidores de Sócrates, ¿no? Y aunque sus obras, pues no han llegado completas a la actualidad, pues tiene alguna frase interesante, como la que dice: solo dos personas te dirán la verdad sobre ti mismo, un enemigo furioso y un amigo que te quiera bien. Eh, ¿Qué que, que, que cierto es esto, no? Sí, sí, es que me es buena esta esta cita. Sí. Eh, bueno, con esta premisa nos hacen el siguiente resumen, nos, dicen, nos ponen cinco puntos. Eh, en primer lugar, dice: es escéptico ante las opiniones halagadoras. Yo aquí me acordaba cuando estábamos viendo el guión, eh, que eh, un tiempo que yo me encargaba de los emails de comunicación del GUNCAN, del grupo de Usuarios Mac de la Comunidad de Madrid. Y recuerdo que antes de enviar una comunicación, pues, a los socios, pues, siempre se enviaba una prueba al, al resto de la junta directiva, ¿no? Y les pedía que sacaran los defectos del mail. Y siempre había unos cuantos compañeros que siempre decían, joder, qué bien lo has hecho, qué bien redactado está, tal. Y había unos poquitos que me, de, me, me daban los defectos, como, por ejemplo, pues, nuestro compañero Luis. Y, y es lo que realmente me ayudaba a mejorar el mensaje, ¿no? O, o a no meter la pata en algo que habíamos dicho, ¿no? Eh, la siguiente premisa sería alienta la expresión franca de opiniones en toda la organización. Bueno, es lógico, aunque es difícil en los días actuales. Para esto, bueno, pues yo sí conozco organizaciones que lo que hacen son encuestas anónimas. Eh, lo que pasa es que luego esa información tienen luego que, que analizarla y aplicarla si corresponde. Comprende que un liderazgo efectivo requiere valoraciones sinceras, pues lo mismo que estábamos diciendo en el punto anterior. No dejes que la autoridad te distancie de la verdad. Eso sería lo deseable. Eh, y si, siempre pues que, que tu superior quiera de verdad una crítica constructiva. No, no es cuestión de quejarse por quejarse, sino de, de aportar soluciones. ¿no? Y volvemos a lo mismo. Agradecer siempre las críticas sinceras. Eh, eso siempre es algo de agradecer. ¿no? Bueno, a partir de aquí el capítulo habla un poco de lo que estás comentando, Manolo, que viene. A contarnos cómo muchos directivos no admiten críticas a su forma de actuar o, o a sus proyectos. ¿no? Y para ello indica que los auténticos líderes piden a sus subordinados valoraciones sinceras, comprenden que la verdad es la savia de organización bien dirigida y toleran y, y alientan las críticas auténticas, ¿no? honestas y constructivas. Y en contraposición con todo esto, pues explica cómo los pseudo líderes se inmunizan contra la verdad. Evitan contratar herejes, personas obstinadas y problemáticas, tienen poco tiempo para las opiniones discordantes en las reuniones corporativas y evalúan a los subordinados según su afabilidad, más que por sus resultados. ¿no? Y finalmente nos cuentan cómo se puede nutrir una cultura de expresión libre y franca dentro de la organización. Alienta el pensamiento crítico e innovador en toda la organización, contrata a un par de herejes. Y recuerda que es mejor estar rodeado de herejes que de pelotilleros. Bueno, aquí eso de, de un par de herejes me ha hecho bastante gracia. Como lo, sí, no sé poco. si es tema del traductor o, o tal. Y bueno, pues por fin ya llegamos a las pautas de oros del liderazgo. ¿no? En este caso son cuatro. Eh, la primera sería, la verdad es un activo corporativo inestimable, no dejes que se desperdicie, abrázala desconfía de aquellos que respaldan y alaban de forma automática tus decisiones, contrata a un par de herejes y deja que te digan lo que piensan, incluso si son críticos con tus decisiones, y fomenta una cultura propicia a la evaluación sincera de las estrategias y políticas de la corporación. Eh, bueno, no sé si quieres comentar algo de esto, Sergio. Bueno, aquí yo lo que veo es que es un punto también bastante interesante. Eh, si tú, si tú quieres que la gente sea honesta contigo, pues como líder tienes que tratar de fomentar, de, de crear ese círculo de seguridad para que lo sean. ¿no? Es lo que lo hagamos antes. Si tú te mueves en un ambiente en el que se promueve el castigo y se promueven todo este tipo de cosas, pues la gente va a ir a lo suyo y va a tratar de salvaguardar su culo, mal dicho, y ya está no se va a implicar más, no se establece tampoco una conexión emocional de ningún tipo en el que tengan un interés por contribuir. Sin embargo, si creas ese clima en que la gente pueda sentir la libertad de participar, de expresar libremente, es donde puedes recibir todo este feedback que están comentando aquí ¿no? y, que es, y que es tan importante. Pero claro, hay que hacer un trabajo previo para que todo ese feedback aparezca. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lo, eso sería lo, 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 deseable, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, no sé, en las reuniones que tenemos de vez en cuando, eh, tengo una compañera que siempre habla solamente para decir lo bien que está todo pensado, lo bien que lo hace la organización, lo bien que lo hace el director de zona, etcétera. Pues hombre, eso no nos ayuda mucho a los demás. ¿no? No, claro, por supuesto. Bueno, bueno, y llegado a este punto, eh, no sé si quieres que comentemos algo de, de la opinión que tenemos hasta ahora del libro o, o a lo mejor lo dejamos para el último para el último episodio, que, que nos hagamos una idea, ¿no? Mm, yo creo que sí, en el segundo episodio podemos ya comentar las impresiones generales que tenemos del libro. Yo, yo sí diría una cosa, yo lo que veo en este libro son tintes, porque este libro, si no me equivoco, es del año 2015. Y... Veo tintes de lo que ya podríamos denominar el liderazgo moderno, ¿no? Ese, ese liderazgo más cerca de... que se está acercando más a, a, las, a las conexiones más planas, ¿no? Para fomentar, pues, pues, esa libertad y esa participación y ese... que las personas contraigan esa deuda emocional, por decirlo de alguna manera, que lo que existía, pues, hace... Más años, ¿no? Que era más basado en, en la fuerza bruta. Entonces, bueno, me parece un libro muy interesante en ese sentido, porque desde, desde una exposición pues, muy clásica, ¿no? Se nota que, estos, que los autores son personas ya pues con una trayectoria, con una cierta edad, que vienen, que vienen de otro paradigma, ya muestra tintes de lo que es el liderazgo moderno, ¿no? y, y me llama la atención. En, en ese sentido. Yo creo que luego sí, las impresiones generales, pues a lo mejor cuando terminemos ya con el libro y tengamos una visión en conjunto de las diez reglas y todas estas cosas, pues podemos dar más nuestra opinión así más general. Pero, pero bueno, quería comentar eso porque me ha, me ha gustado, me ha llamado la atención que eso, que desde un enfoque bastante clásico, podríamos decir, si alguna de las personas de los oyentes que nos escuchan lo lee, no, le, le da por hacerse con el libro y leerlo, va a ver que tiene como un enfoque, pues, como muy, muy clásico en ese sentido, pero sin embargo, las ideas ya de este liderazgo más moderno ya están todas ahí. Sí, está totalmente, digamos, de, de moda, no, de, de lo que está pasando en estos momentos en, en las organizaciones. A mí, según estabas hablando, me acuerdo una frase que me dijo, pues, un director que, que tuve hace muchísimos años. Eh, que éste decía que aparte de tener un contrato con, firmado con la empresa, había que tener también un contrato psicológico con, con la empresa. Es un poco bueno, pues ese tema, el decir bueno que, que, que el líder consiga que, que te sientas como que la empresa es tu casa y, y bueno, pues que tienes que... Eh, bueno, pues, a ver, quiero que se me entienda bien, todos trabajamos por dinero y trabajamos para vivir, no tenemos que vivir para trabajar lógicamente pero bueno sí es cierto que, que si tú tienes ese contrato psicológico con la empresa esa, ese orgullo de pertenencia y, y entiendes que tu, que tu trabajo es importante siempre va a ser todo más fácil ¿no? y, y vas a aceptar mejor los cambios y bueno por las propuestas que te vaya haciendo tu, tu líder o tu jefe en ese momento ¿no? sí yo creo que bajo esas circunstancias siempre das lo mejor de ti. Y, y ojo, eh, dar lo mejor de ti no quiere decir trabajar más. Es decir, mucha gente relaciona estas dos cosas y, y no tienen absolutamente nada que ver. Tú puedes trabajar lo mismo, pero puedes producir mejores resultados trabajando lo mismo. Y esto habitualmente se da cuando, bueno, aparte de tener las competencias necesarias para poder hacerlo, lógicamente, pues tienes ese, vamos a llamarlo, contrato emocional. Con, con lo que te están moviendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es, una, esto es un trabajo que es de dos partes. Desde un lado hay que tener la predisposición y desde otra parte pues hay que fomentar que esto ocurra. Eh, indudablemente a las organizaciones les interesa que esto ocurra y yo diría que a las personas que forman las organizaciones también les interesa porque no hay nada mejor que trabajar en un lugar pues donde te sientes a gusto y donde comulgas con, con el propósito de, de todo esto que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno. Totalmente de acuerdo. Pues nada, yo creo que hasta aquí este episodio de Aprendiendo GTD. Y en el próximo podcast, pues finalizaremos el análisis de este libro. Y nada, si te ha gustado, pues como siempre, te agradeceríamos mucho que dejases una reseña en Apple Podcast o en iBox para dar a conocer este podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info .com. O en nuestros Twitter personales, el mío es arroba S. Ramos. El mío es arroba Manolo-Bajo Molero. O en el Twitter del podcast, que es arroba Aprendiendo GTD. Y en nuestra comunidad en Telegram, eh, de la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Y venga. Nada más. hasta la próxima. Pues venga, hasta el próximo. Abrazos. Chao.